Nos encontramos en esta mañana con Gabriel Caratán, que bueno, muy amablemente nos recibe para contarnos un poco sobre cómo va esta mega obra, que como sabemos de vez en cuando los visitamos para conocer algunos detalles. Sí, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acercarse a lo que sería el futuro de nuestro cuartel. Es verdad que una obra bastante importante para nosotros, para todos es importante, y con lo cual lleva sus problemas diarios, pero bueno, estamos muy contentos con el avance que estamos teniendo con la obra en sí. Bueno, Gabriel, hablabas de problemas, ¿no? Y bueno, sufrieron algunos robos, algunos detalles, algunas cosas que en sí una obra, cualquier obra que uno emprenda, lleva. En este caso, vamos a hablar de los tiempos. Digo, ¿cuándo creen ustedes que se culminará esta obra y cuánto tiempo llevan de obra? Sí, nosotros empezamos, está proyectado en marzo del año pasado. Después, bueno, como bien sabido, la pandemia nos retrasa, hasta que recién en agosto, julio, agosto, empezaron con las tareas preliminares de la parte de estructura de hormigón. O sea que desde julio, agosto estamos con la construcción de todo esto. Y para terminar esta primera parte, calculo que estaríamos cerca de fin de año, dejándola totalmente ya en marcha como para poder usarla. O sea, ya con la iluminación, el piso, revestimiento, todo lo que conlleva poner una obra así en marcha. Esto va a dar hasta otra vista, ¿no? Digo, porque estos galpones gigantes que hace mucho que ya estamos acostumbrados a verlos en este lugar, no van a estar. Sí, es verdad. Nosotros pedimos autorización a la AVE para que nos permite desmantelar ese galpón, reutilizarlo, después se verá o se verá otro destino, y con lo cual cambia un poco toda la fachada de este lugar. La obra esta es una primera etapa, después de donde está el galpón hacia adelante iría la futura sede más administrativa, los vestuarios, la guardia, una sala de capacitación, un tipo de museo adelante con el móvil número uno. Bueno, todas esas cosas serían de acá hacia el Adar de la Falsa. Bueno, podríamos decir entonces que va a mejorar la vista y la entrada a nuestra ciudad. Sí, es parte de un fin de toda la ciudad, o sea, si colabora con eso, bienvenido, sí, la idea es que, y tener un lugar, como siempre recalcamos, accesible para todos. O sea, que sea estratégico en cuanto a la salida, la llegada de los bomberos, y lo cual es un espacio adecuado, calculamos que es totalmente adecuado para nuestras funciones. Contame un poco, a ver, lo que se ve, digo, ¿qué es exactamente? Porque uno tal vez que no está en el tema, no entiende mucho. Digo, ¿qué es esto que vemos, esta estructura que vemos acá? Allá vemos como especie de oficinitas. Contanos un poco qué función cumple cada construcción. Sí, esta parte de nave metálica que vemos sería lo que sería el futuro, donde van todas las unidades. Son con portones independientes. Hay 7 para la alcina y 7 van a ir a una calle interna hacia la vía y que sale al Adar de la Falsa. O sea, tenemos salida para ambos lados de la ciudad. Esto sería todo donde estarían todas las unidades, los móviles y la parte de allá atrás. La parte de abajo es la parte más técnica, más utilitaria, donde estaría un depósito de materiales, la intendencia. Del cuartel, donde se guardan todos los elementos de desinfección, lo que corresponde, un taller y una sala de oxígeno, y eso donde se recargan los matafuegos, un compresor específico para eso. La parte de arriba, momentáneamente, hasta no poder terminar esa parte, lo vamos a utilizar como oficina de jefatura, de comisión directiva, una ayudantía que es la que lleva todos los legajos a los bomberos, una especie de archivo, más o menos. Y después está la torre del agua, donde están los depósitos de agua. Exacto. Bueno, la verdad que es impresionante y que, bueno, como decía, ¿no? Hay una primera parte, luego seguramente se va a extender y va a haber otro cambio más a futuro. Pero en principio, aproximadamente dentro de 6 meses, vamos a ver ya algo terminado. Sí, esperemos para fin de año, si podemos llegar a terminar. Si, como hablamos hoy al principio, hay distintas situaciones, a veces por la lluvia, a veces por... Sufrimos también una falta de entrega de materiales, de hierro y todas esas cosas. En el mercado es común que no hay entrega de esos productos. Entonces,
pequeños retrasos, no es nada significante. Esperemos llegar antes fin de año para poder habilitar aunque sea esta parte. Algo dijiste sobre una calle interna, o sea, vamos a tener una calle que no tenemos ahora. Sí, la idea es para poder salir hacia de la vía para allá, Rojas, Chacabuco, o lo que sea para aquel lado, nos implica dar toda una vuelta bastante importante. Entonces se pensó una calle interna, o sea, de atrás del galpón, que sale paralela a la vía, desemboca en la False y ahí salimos para aquel lado de la ciudad. Exacto, está todo perfectamente ideado, ¿no? Pareciera. Bueno, contanos sobre lo que es el recurso humano. Digo, hoy por hoy, ¿cómo estamos con respecto al recurso humano? Digo, ¿hay más cadetes? ¿Hay gente que se va acoplando? ¿Hay gente que se da de baja? Sí, respecto al recurso humano, hoy estamos en condiciones óptimas. Hay unos 45 bomberos, hay 12 o 14 cadetes que están en la etapa de instrucción y la parte que ellos tienen que hacer. Y respecto de la apertura de nuevos aspirantes, todavía este año no lo pensamos. Siempre está latente, siempre se charla con el jefe. Es una demanda que de acuerdo a la situación y la circunstancia. Por ahora el cuartel está bien, la verdad que estamos contentos con todo el personal que hay. Con lo cual, si hay necesidad de hacer un nuevo llamado a aspirantes, se hará en su momento de acuerdo a lo que diga el jefe. Estamos muy bien con el personal de nuestro cuartel. ¿Y esa cantidad también alcanzaría para cumplir, digo, con seguramente las obligaciones que deben cambiar, supongo, cuando se inauguren este nuevo predio? Sí, totalmente. Estamos en ese sentido, estamos con el personal adecuado. O sea, después se verá cómo se acomoda la parte del camping, mantenimiento del camping, todo lo que es. Pero la idea es trasladar todo lo que está allá en el camping, en lo que respecta a unidad, de las lanchas, el sprint, que es la unidad de traslado, todo hacia acá, o sea, va a concentrar todo acá. Después será un poco de tarea interna de nuestro personal, pero tranquilamente se puede manejar muy bien. ¿Y el cuartel actual, entonces, qué creen que terminará siendo, digo, a futuro? Y esa es una charla que tenemos casi todas las reuniones de comisión directiva. Cada uno aporta su granito de opinión. Hay distintas alternativas que estamos evaluando, pero bueno, qué sé yo, se puede alquilar, se puede vender. Depende la demanda o que pueda haber de alguien interesado en ese cuartel. O sea, si lo podemos mantener y terminar esto, bienvenido, un inmueble más para la institución. Si es necesario para terminar esta obra, se evaluará en una asamblea de socios qué destino le podemos dar. Okay, bueno, la verdad que muchísimas gracias, Gabriel, por contarnos un poco, ¿no?, cómo va esta obra. Cada vez que pasamos y vemos cómo va avanzando, que va avanzando muy bien, muy rápido. Y la verdad que los felicitamos a todos ustedes por el trabajo y el esfuerzo que le ponen para poder ayudar y para poder estar presente y para dar un mejor servicio a toda la comunidad. Dale, gracias a ustedes por venir a informar el estado de la situación, así todo el pueblo se entera de cómo estamos trabajando para todo, para que eso va a ser en beneficio de toda la comunidad. Así que cuando quieran volvemos a hacer otra charla con el avance de la obra. Totalmente. Último, se entregó hace poquito todos los premios, la casa, todo, una felicidad terrible, me imagino. Sí, la verdad que muy bien la aceptación, la recepción de la gente, de los premios, muy contento. La semana pasada hicimos la entrega de los premios. Así que bueno, ahora la perspectiva está en la próxima rifa, que está próxima a lanzarse. Bueno, ¿no se sabe todavía cuándo arranca, cuándo la gente puede ya adquirir su rifa? Sí, es otro momento, estamos en un proceso de armado, etiquetado, firmas. Cuando la tengamos a disposición, calculo que la semana que viene ya estaríamos con el lanzamiento de la nueva rifa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.